la gloria de Valencia. Buenos días a todos. Bueno, hablar sobre Lietuvos Rytas es hablar de un equipo que lleva años jugando en la élite de las competiciones europeas. Es un equipo que este año ha hecho un equipo potente que acaba de clasificarse para la siguiente ronda en la competición VTB. Para mí, junto con ACB, liga con más prestigio en Europa en este momento. Su peligro radica en todos los puestos. Tienen gente muy grande, muy dominante interior, sobre todo Valenciunas. También Samardzijski es otro jugador importante que tienen dentro. Sus cuatro son muy conocidos como Katerinas y Roberts. Por fuera, su mejor anotador es Seibutis, jugador que ha crecido mucho desde su época en el Bilbao. Sus bases muy diferentes. Uno, Rice, pequeño, muy profundo en su juego, con muchas asistencias, muchas situaciones de uno contra uno. Y otro, más pausado, con muy buen tiro de tres, como Rašić. Jugadores lituanos que son siempre muy buenos tiradores, muy importantes en su selección, como Jomantas o Bragauskas. Pero vamos, es un equipo de Liga Europea que seguramente nos va a poner cosas muy difíciles, pero nuestra intención es también poner las cosas difíciles para ellos, ¿no? Creo que es un partido muy igualado a priori. Bueno, primero yo creo que entiendo que tenéis que hacer las preguntas sobre esto, pero a mí me gustaría que nos centramos a partido de sábado, que realmente que es importante, ¿no? Pues lo entiendo y te lo voy a responder. A mí me da igual cómo lo respondes. Si dos partes están de acuerdo, cuando se publica, no importa. Esto sea, bueno, y a mí me da igual. Porque se ha hecho ayer, vamos. Esto vamos a ver cómo se presenta partido, ¿sabes? Valenciunas es un jugador que un poco, cuando, si os acordáis, Dubljević de Budućnost, que va con mucha velocidad, hace dos, tres movimientos en una velocidad enorme, pero este tiene muchísima más altura y mucho más fácil es encontrarle en el situaciones de rol después de bloqueo. Es evidente que Flo es mejor defensor que tenemos, pero también es un jugador que tiene problemas de estatura contra este tipo de jugadores. Ahora mismo, pues, evidentemente que vamos a ver cómo se presenta el partido. Si tenemos problemas, tenemos que solucionarlo como sea. Si es Flo o otro, Flo es como Joker para nosotros. Si a algún lado hay un agujero, pues utilizamos Flo para que lo tapa. Espero que no tenemos agujero en este puesto. ¿Hasta Final Four? No, yo cuando te lo digo esto, pues no lo miento. En este momento no pensaban a Lietuvos Rytas de nada. Cuando tú juegas con Barcelona y piensas a Lietuvos Rytas, pues recibes 20. Pero me refería más a que esos dos partidos a lo mejor tenías en mente. No, yo te lo respondo. ¿Mejorar algo en el equipo? Siempre queremos mejorar. En todos los entrenamientos queremos mejorar, pero cuando preparamos un partido, primero por respeto del equipo que nos encontramos a frente y por la importancia de la liga que lo tenemos. Yo nunca no preparo para partido siguiente, preparo siempre para partido que nos jugamos. Respondo a esta, sinceramente, cuando si yo no estaban contento aquí, si no estaban viendo que gente de verdad quiere que sigo, pues no seguiría. Yo lo vi sinceridad en la propuesta, porque quiero deciros que a mí que me atrajo mucho fue que me lo querían hablar conmigo antes del partido de Budućnost y que me dijeron que este partido no va a trucar sus intenciones para renovarme. Esto para mí fue paso definitivo para que quiero llegar como sea a acuerdo, porque me parecía un gesto de club, vamos, noble. Hemos hablado, pero vamos, en este mundo ya no hay sorpresas, es que hemos visto tantos partidos de ellos, evidentemente que su experiencia ayudará, pero información en este mundo todo mundo tiene, y ellos tienen de último partido nuestro, de cada partido que tenemos, hablan con todo mundo, nos conocen perfectamente. Hay muy pocas sorpresas que se pueden producir.
Nos puede dar algunos detalles, pero nada que no conocemos. Bueno, tienes toda la razón. Yo creo que todos que estáis en el mundo del baloncesto, sin menospreciar los títulos que ha hecho Valencia o año pasado Unix Kazan, pues este año hay cuatro equipos que todos son de Liga Europea, incluso Spartak San Petersburgo, que es menos mediático, es quizás uno de los equipos más potentes en Rusia en este momento. Entonces, cuatro equipos junto con son muy muy potentes, los cuatro equipos de Liga Europea, que no ha ocurrido últimos años en esa competición. Si apuras un poco, puedo decir que de pasado año único Unix Kazan tenía a nivel de estos equipos, de que tres equipos que estaban ahí, pero yo no quiero menospreciar. Es evidente que, lo repito, que todos que estáis en baloncesto, que sabéis que Lietuvos Ostritas es un equipo de Liga Europea, o Khimki, o igual San Petersburgo, que, lo repito, no es tan mediático, pero han hecho equipo con un presupuesto muy parecido a Khimki. ¿De Colo tendrán que tocarse? No tengo otra. Tenemos suerte de que tenemos un jugador que puede jugar en dos posiciones como Nando de Colo. Pero, lo repito, tampoco quiero quejarme ahora. Cuando no hay alguien, pues es fácil llorar. Rodrigo es un jugador importante para nosotros en aspectos de juego que no se ven. Pero tenemos jugadores que deben que cumplir esta baja y hay que ir adelante. No podemos llorar. No, esto hacen mis ayudantes, hacen scouting de los dos equipos. Pero yo no quiero descentrarme, pensar más allá, porque tenemos un partido muy difícil y muy importante anteriormente. Y no quiero ser respetuoso sobre esto. Ellos hacen su trabajo y lo están haciendo scouting de los dos equipos. Porque uno nos va a tocar para primer puesto o para tercer puesto, pero lo repito. El scouting se había hecho sobre los tres equipos rivales, pero el defecto ese de la web con lo del Spartak, por ejemplo, ¿afectó también al scouting lo teníais nada, todo trabajado? Nada. No afectó de nada. Bueno, yo creo que favorito es, único que puede decir es Khimki, porque es un equipo que juega en su casa y esto es hecho que siempre te da un plus, ¿no? Otros, todos estamos en misma situación. Yo creo que calidad de los equipos es pareja y, lo repito, para mí Khimki tiene un punto de favoritismo por el hecho de que se juega en su casa. Bueno, en competiciones, cuando se llega a Final Four, yo creo que el arbitraje va a ser de alto nivel y no espero que esto debe influir. Siempre todos los equipos vamos a mirar quién los pita, porque y todos tenemos recelos. Lo repito, a mí siempre me gustaría que me pitan árbitros españoles, pero esto es imposible. Bueno, yo creo que físicamente estamos bien. Nunca sabes qué puede ocurrir en el entrenamiento, un partido. Solo tenemos que rezar que no hay desgracias, vamos, pero nunca puedes saber qué ocurre. Físicamente, en nivel de correr, esto no tenemos problemas. A mí no me gusta jugarlo, lo jugué una con el Final Four de Euroliga con Tau y es mal menor, tienes que jugarlo, pero nadie no le apetece jugar, pero vamos, es algo que si está programado, está programado. No estoy de acuerdo contigo de nada que equipo por el empuje de público se metía abajo. No estoy de acuerdo en nada. Repito. No comparto tu opinión. Porque tú me estás diciendo que perdimos en Podgorica porque público empujó. No. Se empujó en Málaga también, empujó en el Alicante. No, yo no estoy diciendo así. Yo estoy diciendo sí. No estoy afirmándolo. Digo, si pudo influir el ambiente en Podgorica. Sí, pero luego me confirmas de que pasó esto en Podgorica. Yo te entendí perfectamente, pero yo te lo respondo que no estoy conforme contigo. Yo creo que esto no es culpa de nuestra derrota en Podgorica. Fue mal juego. Y que esto influye en el momento cuando otros empiezan a chillar, vale, pero no estoy de acuerdo contigo, porque hemos jugado con equipos donde hay mucho más ambiente y lo hemos solucionado. ¿Me explico? Entonces, por este punto, pues hay que estar tranquilos entonces cara al ambiente que se pueda vivir allí en Moscú. Estás tranquilo, vamos.
Es que jugar en campo ajeno no es solo público, es hecho de que Kimki conoce este campo, que todo día entrena ahí, que tiene muy bien sentido cómo jugar en este campo. Esto es también un hecho importante. Evidentemente, cuando alguien está a tu lado y te apoya, pues esto puede influir un poco en árbitros, esto puede influir un poco en todas las cosas. Pero no comparto de nada tu opinión de que el equipo se cayó porque empezaron a gritar. Nada. Con todo respeto. Yo creo que ellos, la mayoría de ellos, han jugado hace 2 años y han jugado partidos de año pasado contra Madrid muy importantes para jugar al Final Four. También no es necesario como para... Hay jugadores que tienen mucha ansiedad porque primera vez se lo juegan, pero... Vamos, puedes hablar que quieras, hasta que lo vivas no es lo mismo. Lo vas a ver cuando llegan en hotel, cuando ven 4 equipos ahí, cuando ven mucha gente que se mueve por ahí. Es algo diferente. Es un poco como pasa en Copa del Rey. Es muy bonito, mucha presión, muchas expectativas y gente... Hay algunos que lo asumen muy bien, hay algunos que se caen. Pues mi experiencia le va a servir de poco ahí. Hablar por hablar no vale tanto. Tiene que vivirlo. Sí, pero cuando uno entra al campo está solo. Solo 5 jugadores y experiencia, pues a ver cómo lo solucionan. Yo creo que tenemos equipo experto. Ya tiene una Final Four y unas cuartos de final de Euroliga importantes como para que nos esto afecte. Yo creo que es una gran motivación para todos. Si tenemos... Hacemos más cerca posible 2 partidos de Euroliga, estamos, ¿no? De muchas dificultades con que conlleva, es mucho más fácil ganar estos 2 partidos que luego llegar a vía de Liga. Y bueno, todos estamos conscientes de ello, ¿no? Yo creo que no hay ningún jugador que no sabe la importancia de esos 2 partidos. No quiero que esto se traslada a una presión extrema que luego jugadores no pueden soportarlas, todo a su cierta medida, ¿no? Y para mí es muy importante que no sientan una presión que pasa la frontera, ¿no? Porque esto a veces puede ser peligroso. València Bàsquet Club, des de 1986. Viu l'esperit taronja.